Ya es la segunda, es un personaje que les da, yo siento, tú me dirás si me equivoco, que les da muchas libertades y que pueden cumplir muchas cosas que en otras partes siempre están como limitados. Libertades sí, no te creas, porque de repente el manejo del idioma es difícil, porque el sobre todo para las malas palabras, las groserías que manejamos en México, no se estilan exclusivamente, ¿cómo se llama? En Argentina, en Venezuela, en Colombia, entonces de repente para nosotros una grosería para ellos significa otra cosa, y viceversa. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo del idioma. De ahí vienen los los cáspita y los cabeza de... Exactamente. Cabeza de chorlito. Exactamente, que aquí no aplicaría para nada en esta película. El chingar, ¿no? O sea, en México nosotros lo utilizamos para todo. El chingar, el chingón, el chingada, ¿no? Qué chingón, qué padre, ¿no? Chinga a tu madre, es ya su ofensivo, ¿no? A la chingada, le dejamos. Y entonces. Lo chingó, lo robó. Claro, o se lo chingó, le ganó, ¿no? O se me chingó, se me rompió. Exactamente. De hecho, en la primera película dejamos un chinga a tu madre, lo dice Deadpool cuando viene Colossus, ¿no? Colossus y le dice. Exactamente. ¡Ey, ponle su puta madre! ¡Sin malas palabras! ¡Chinga a tu madre! Ahora nos están jalando un poquito las orejas diciendo que no podemos decir tanto, o sea, tenemos que cuidar el manejo del lenguaje, porque estamos un poquito restringidos, cosa que en algún momento nos peleamos acá, porque así de, ¿por qué Deadpool? O sea, en inglés está bastante fuerte. Claro. Entonces, pues estamos peleando. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.